el país, el Estado cubano, no ha tomado la decisión hasta este momento de cerrar la frontera con ningún país, pero indiscutiblemente cuando vienen pasajeros que venían de China, esa fue la primera, el país de riesgo. Después incluimos Italia, Irán, Japón y Corea del Sur. O sea, primero China y después todos estos países. Y más recientemente, hace unos días, pues se incluyó también Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Francia y Alemania. Todos quieren protegerse, todos quieren, nadie quiere uno, todos quieren dos, quieren tres, quieren cinco, y a veces no para toda la familia, porque se lo tienen que cambiar varias veces al día. Entonces no vamos a, en realidad no vamos a abasto. En China se ha utilizado ya en los protocolos que los chinos han establecido, es uno de los productos que aparece en el protocolo y ha sido efectivo, o sea, ha tenido la efectividad. ¿Y qué beneficios ha traído para Cuba? Para Cuba contamos con el producto ante la epidemia, o sea, que tiene ese beneficio. Medidas de higiene, de precaución. Aquí yo monto todo tipo de pasajeros, chino, italiano, francés, español, no importa el lugar, y son medidas de higiene. En el encuentro, el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, informó que los tres casos de turistas italianos, 23 de Italia, 8 cubanos, 6 de España, 5 de México, 4 de Estados Unidos, de China, Argentina, Suecia, Alemania, hay 2 cada uno, Australia, Bélgica, Canadá, República Dominicana, Vietnam y Ecuador, tenemos 1 de cada uno. Ya acumulamos 139 ingresos, de ellos 69 han sido en el IPK, el resto han estado en los diferentes lugares del sistema, de inicio en nuestras instituciones, después en los lugares que ya tenemos habilitados. O sea, de esos 139 ya hay algunos que han sido dados de alta, ¿no? Sí, eso es acumulado. Hoy quedan 50... Y 10 contactos. Y 10 contactos.